Mi querido presidente, estimado Juan Manuel, un amigo del CGI, un amigo personal, qué gran presidencia ha tenido España, muchas gracias por albergarnos, por recibirnos aquí en Madrid esta reunión de formación y capacitación, la hermana Marisa Tele, nuestra vicepresidenta internacional para formación y capacitación. Una bienvenida. Gracias por tu amabilidad, por ser una mujer sencilla y muy leal a todos nosotros y al trabajo que hacemos nosotros. También me gustaría agradecer al equipo técnico, a nuestro personal aquí en Madrid, a todo el equipo, el equipo de intérpretes. Son elementos muy importantes para el éxito de nuestro evento. Me gustaría agradecer a todos vosotros, a nuestros delegados territoriales de formación y capacitación. También sois elementos muy importantes. Marisa no puede hacerlo todo, yo mismo lo mismo, sin vuestra ayuda, los delegados de formación y capacitación no podemos llegar a todos los demás. Gracias por vuestra amabilidad, gracias por vuestra disponibilidad y por el tiempo que nos dedicáis en esta tarea nueva dentro del CGI. Formación y capacitación es una prioridad principal y vosotros sois los protagonistas para la sociedad de San Vicente de Paul. Ahora, Juan, Juan Manuel, esta presentación ha sido casi como una conferencia. Y me gustaría que fuera publicada en nuestra página, en nuestro sitio web de CGI, no solo, no solo su presentación, sino los diferentes materiales que van a ser publicados en nuestro sitio web. Es un, un, muy, una charla muy breve pero muy profunda, solo una página, pero creo que resume muy bien todo lo que es importante. Necesitamos a los pobres en lugar de en sentido inverso. Y las visitas a los hogares son realmente el elemento de caridad. Y cuando proporcionamos esta asistencia viene de nuestra alma. Es un texto muy bonito también en términos de dinero, ayuda material. No solo este es el mejor lugar para explicarlo bien. Y para celebrar esta reunión. Así que muchísimas gracias. He preparado un PowerPoint para vosotros también. Y me gustaría que interactuáis conmigo, así que si queréis plantear alguna pregunta o alguna aclaración, no dudéis en hacerlo. Permitidme que me ponga cómodo y, y, y para poder pasar las transparencias. Voy a hablar en portugués. Ya me siento más... Es más fácil para nosotros. Y tenemos también un equipo portugués importante. Habla portugués, espero, voy a mejorar. Cuando se, se mejora mi discurso, cuando se me traduce. Han sido ya muchos años, de cualquier modo. Estoy mirándonos en el espejo. Mirando, me miro a mí mismo, me veo reflejado en las cabinas estos seis años de mandato. Todavía hay mucho que avanzar, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Para el nuevo presidente la formación no es algo personal, no es algo que pertenezca a Renato, a Marisa. La formación y la capacitación hace referencia al conjunto de la sociedad, con independencia de quién ocupe estos cargos. Y hay que tener una continuidad en este tipo de iniciativas. Es una cuestión de las baterías. Eh, quizá estoy teniendo algún problema con las transparencias. Aquí una breve presentación personal. Lo más importante de esta lista es. La fecha en la que me incorporé a la sociedad de San Vicente de Paul, el 16 de abril de 1986. Es cuando dije sí a nuestra familia vicentina. Es dentro de la conferencia vicentina en la que nos convertimos en hermanos y hermanas de la sociedad. Este era el día. En que me incorporé a la sociedad. Todavía me acuerdo, todavía tengo la foto. El 16 de abril de 1986, como podéis ver, era más bajito que ahora. Y ahí está Nuestra Señora, la Virgen, que tenía 15 años solo en aquel momento. Aquí estoy. más delgado de lo que soy ahora casi la mitad por decirlo pero soy yo creerlo o no creerlo pero soy yo creo que esto es lo más importante el día en el que te incorporas a la sociedad es el día más importante y todo empieza ahí ahora para ser presidente o ser coordinador o líder no es nada, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, en realidad, es servir a los pobres, ayudarles e intentar santificarnos a nosotros mismos a través de las diferentes redes de caridad. Pero la primera red de, de caridad. Es estar cerca de los pobres y la segunda es estar cerca de nosotros mismos. Es lo que realmente importa. Esto es básicamente lo que nos va a llevar al cielo. Y esto es lo que vamos a hacer: ayudar a los necesitados. Todos nuestros cargos y nuestras funciones pueden haber decepciones y no en vez de felicidad. Sabemos eso y. Y esto es por el motivo por el que me gusta enseñar estas fotos. Empezar con un colegio militar, una escuela militar, las conferencias, todavía funciona allí, Santo Tomás de Aquino. Y cada vez que voy allí a Campiñas, visito la conferencia donde empecé. Esto es Brasilia. Es... Mi ciudad es una ciudad muy bonita. En realidad, para el 2020 se iba a celebrar el evento, se iba a celebrar en Brasilia, pero la pandemia estalló y lo tuvimos que hacer de manera virtual. Fue una pena. Porque hubiéramos estado encantados de daros la bienvenida en Brasilia en 2020, pero no fue posible. Pero podéis venir a visitar es nuestra catedral, el Parlamento, las principales avenidas. No hay semáforos, a propósito, son avenidas muy grandes. Yeah. Y no hay ningún tipo de señales. Es muy interesante cómo funciona el tráfico ahí. Funciona de otra manera. La vida brasilia es básicamente es diferente un poco del resto de Brasil. Si queremos cambiar la realidad, podemos hacerlo y podemos conseguir nuestros objetivos. A pesar de todas las dificultades políticas debido a las elecciones creo que seremos capaces de superar todos estos problemas muchos países no creen que Brasil pueda crecer que pueda que se pues, va a seguir siendo pobre pero Brasil hay problemas se va a convertir en uno de los mejores países para vivir y trabajar tenemos que rezar un montón ir, fortalecer nuestros países. Hay muchos motivos económicos para mantener las situaciones tal como están y tenemos que superar estos problemas, pero no vamos a hablar de los problemas políticos. Estamos aquí para hablar de formación. Esta es mi familia, la cosa más importante de mi vida. Andrea es mi mujer. Gustavo, Bianca y Boris, el perro. Sí, Boris es un elemento muy importante de la familia. Y cuando Boris llegó a la casa primero decía que no a tener ningún animal, pero me enamoré de él, no pude evitarlo. Hoy es imposible hablar de la familia sin hablar de Boris otra nuestra conferencia, nuestra señora de fátima, que, que el nombre más bonito para una conferencia, es un, de una devoción portuguesa muy fuerte. y también en brasil, en todo brasil. Brasil es, tiene un vínculo muy fuerte con Portugal y la espiritualidad portuguesa también se siente en Brasil. Sentimos de la misma manera. Nuestra Señora de Fátima es también un elemento muy importante en Brasil. Estoy encantado de permanecer, de pertenecer a esta conferencia de Nuestra Señora de Fátima, una conferencia muy buena. Este es el Padre Joao. Nuestro director espiritual. Esto fue el aniversario de nuestra conferencia. Se celebró una misa y tenemos cinco familias a las que asistimos. Estas son algunas de las publicaciones. Esta en especial está en español y se me imprimió aquí por el Consejo Nacional. Y las otras están en portugués. Son lecturas espirituales y son importantes para nuestras conferencias. Siempre me gusta escribir, me encanta escribir. A veces tengo una idea pequeña y la convierto en un artículo, la desarrollo, me encanta escribir. Y creo bien, 50 años cuando los vicentinos del futuro puedan comprender la realidad de nuestro presente. Estoy seguro de que leerán estas e identificarán esta realidad. Por eso me encanta escribir cosas para el futuro, de modo que las personas puedan comprender nuestra realidad y cuáles son las dificultades que hemos tenido en el pasado y lo que hicimos para superarlas cómo superamos todos estos retos. Cuando fui elegido, recuerdo que elegí este, este pasaje de la Biblia, cualquiera que desee ser el primero debe ser el último y el servidor de todos. Ahora he seleccionado este porque quería recordarlo todos los días. No, lo, no soy nadie y en realidad no puedo ser invadido por el egoísmo. Tendremos que ser humildes. Y también pues, para poder ser líderes es muy fácil en realidad tratar de ser el mejor y sentirse el mejor. Pero no es una cuestión de poder. Es algo que nos lo otorga Dios. Y por desgracia algunos líderes no saben tratar con el poder y lo utilizan para sus propios propósitos. Hay que recordarlo todos los días que tenemos que servir. Y un buen presidente es el que sirve, que está siempre al servicio de los demás. De nuestros hermanos y hermanas, sobre todo los pobres. Y yo os animo a seguir el mismo eslogan para vuestra vida personal. Aquí vemos. Vamos a ver lo que el CGI representa. Que estoy en una buena posición para responder a esta pregunta al principio de cualquier mandato. No siempre comprendes la visión completa, pero después de seis años puedo afirmar que el CGI es comunicación y estrategia. El hecho de que sepamos cómo comunicar bien lo que estamos haciendo y desarrollar una buena estrategia sobre lo que hacemos, esto es lo que el CGI tiene que tener muy claro y tiene que tener una comunicación muy clara. Gracias a Dios contamos con una comunicación muy eficiente y también muy clara, una estrategia muy clara. Hoy en día todos sabemos lo que el CGI representa en todos los lugares del mundo. El CGI actualmente es reconocido, es bien conocido, está próximo a los países. Y si os acordáis, en el pasado no era lo mismo, porque en el pasado el CGI estaba más aislado en París, lejos de todos los países. Y esto no es lo que pretendemos para el Consejo General. Pretendemos estar muy cercanos a los países y proporcionar servicios. A vosotros, como delegáis, este es vuestro papel. Aseguraros de que la estrategia avance y sea implementada. Pues vosotros lo sabéis, la formación. Y la capacitación es parte, de los, es parte de la responsabilidad de los consejos nacionales, pero el CGI debe también orientar este tipo de formación. Tenemos que garantizar que la formación y la capacitación van en el buen camino. No olvidemos, sin embargo, que la formación y la capacitación... Son competencia de los consejos nacionales. Es, o sea, es un trabajo de supervisión o de coordinación y de orientación más que otra cosa. No olvidéis esto. Todo lo que hacéis como formadores, recordar esto. Tenemos que tener una comunicación muy clara y una estrategia muy buena. Así que con independencia del cargo que ocupéis en el CGI siempre tenéis que recordar comunicación clara y estrategia clara. Y por supuesto. Y un equipo que funcione, por supuesto. Tenemos. Una misión muy específica en el CGI. Tenemos una visión también, la forma en la que tenemos que ser reconocidos por la Iglesia. Y también tenemos nuestros valores. ¿Y qué valores más bellos? Empatía, el último. La empatía es uno de los valores más importantes en nuestra Iglesia. Tratar de comprender al otro y a los otros, que sufrir con ellos y también sentir alegría con ellos. Esto es lo que es la empatía. Ponerte a ti mismo en el lugar del otro es lo mismo, siempre ponerte en el lugar del otro como coordinador nacional de formación para este país concreto. Y luego les podrás ayudar. Y cuando hacemos referencia a la planificación estratégica, formación es un elemento tan importante que es la prioridad principal, el número uno para el CGI. Formación, número uno. Luego. We can talk. Podemos hablar también de la familia, la extensión de la familia vicentina. Podemos mirar bien esta diapositiva. Aquí tenemos la formación arriba del todo. Yo diría que la mayor parte de los problemas que tenemos en nuestra sociedad tienen que ver con una falta de formación. De una buena formación. Si tenemos una buena formación, pues no tendríamos tantos problemas en el momento de las elecciones y se tendría una buena visión de, de la sociedad, de lo que representa la caridad. Y tenemos que asegurar que los vicentinos perciban los distintos tipos de pobreza. Si no lo hacemos bien, la gente va a pensar que solo se trata de proporcionar comida, pero no es eso, es ofrecer amistad, sonreír, dar la mano. Y la formación sirve para enseñar todo esto a la gente. Y tenemos que crear una nueva generación de vicentinos con esa visión, una visión abierta de lo que representa realmente la caridad. Y vuestro papel en esto es fundamental. En... Bueno, aquí en toda la estructura tenemos 120 personas. Tenemos la formación aquí incluido en la caja de la izquierda con Makinja de Botswana. Pues él es el vicepresidente general adjunto. Y aquí tenemos a Marisa y aquí estáis vosotros. Pone 12 delegados territoriales. Y Marisa está aquí, se encuentra aquí. Y ahí también también tenemos el departamento de los siete fundadores. Así que son doce delegados territoriales. Tenemos la parte histórica y Marisa aquí con todo su equipo. Y es la primera vicepresidencia con McKinley. Podemos ver aquí que es una estructura compleja, es como una máquina que tiene que funcionar bien. Tiene que estar bien lubricado todo para que la red de calidad funcione bien. Aquí vemos la mesa. Aquí estamos delante de la nueva sede de París. Y aquí vemos las doce regiones de las vicepresidencias que se ha dividido el mundo en doce zonas, igual que los doce apóstoles. Tenemos un presupuesto de cuarenta y cinco mil euros. Ese es el presupuesto de formación. Puede ser un poco más, un poco menos, pero aún así siempre tenemos un presupuesto dedicado. Y son recursos proporcionados. Tenemos que aprovecharlos. No solo se trata de tener buena voluntad, pero también hay que tener tiempo y dinero para poder hacer nuestro trabajo bien. Aquí vemos el personal, los trabajadores de la oficina de París. Siempre podemos contar con ellos. Son muy eficaces. Consiguen buenos resultados. Y podemos rezar por ellos. Luego vemos a Marisa, nuestra hermana Marisa, la vicepresidenta. Y no trabaja sola. Vosotros sois los delegados que trabajáis con ella para dar formación a los países. Nuestro papel siempre es ofrecer una buena formación para los países. Hay muchos países con buenos programas de formación. Y esos países no necesitan ayuda del CGI, a lo mejor. Pero yo diría que el 80% de los países sí necesitan esta formación y capacitación que ofrece el CGI. Porque hay países que no tienen sus propios módulos, no tienen uh, la capacidad de organización. Y tenemos que ofrecer una formación de alta calidad, recursos de alto, alta calidad, para que los países puedan aprovechar todo para estar bien preparados para adoptar todo esto directamente. Aquí vemos la primera reunión de los delegados. Esto fue aquí en Madrid en el 2018. Fue en la residencia de los Lazaristas y fue un gran éxito en el 2018. Estamos llegando al final de este mandato, es cierto, pero no tenemos que sentirlo así. Cuando estamos al final del mandato es igual que al principio del mandato, porque la formación... Tiene que hacerse constantemente. Hemos hecho bien en tener esta reunión hoy y espero que el siguiente presidente siga con esto. La formación tiene que seguir siempre, no puede parar nunca. Bien, vamos a ver el segundo taller. Cuando hablamos de los siete fundadores, es una gran oportunidad para la formación. Todo lo que hemos estado haciendo durante estos seis años sobre los siete fundadores, pues aquí vemos esta imagen tan bonita de los siete fundadores, también el sello, las. Estas imágenes, el festival de cine, las visitas, los himnos, es todo como un paquete de los siete fundadores. Y es una gran oportunidad también para la formación, para impulsarla. Porque si hablamos más de nuestros fundadores, entonces vamos a entender mejor el papel del vicentino en el siglo XXI. Hay que aprovechar todo esto, hay que hablar del tema de los siete fundadores, llevar todo esto a cada país. A mí me encantaría que todos los vicentinos supieran los nombres de los siete fundadores o por lo menos saber un poquito sobre cada uno, un poco la historia de cada uno de los siete. Eso estaría muy bien, porque sabemos casi todo de Frederic, Frederico Ozanam. Sí, casi todo, pero ¿qué pasa con los demás? Tenemos que saber un poco más sobre los otros. Vosotros podéis estudiar un poco sus vidas y también promover su legado así que aquí estamos hablando de los siete fundadores y todo esto en el contexto de la formación. todo esto nos sirve para ampliar la formación. aquí vemos otro documento muy importante, esta guía práctica para la creación de nuevos, confer, nuevas conferencias. es un documento aquí lo que vemos es un documento aprobado recientemente en la sesión plenaria de este año que tuvo lugar en París. Y lanzamos esta guía. Se ha traducido en cuatro idiomas y está en la página web. Así que solo hay que entrar en la página web y ahí se puede leer el documento. Porque habla mucho de la formación ayuda con la creación de las nuevas conferencias en un periodo de siete o ocho semanas. Estamos hablando de distintos pasos y después de seis o siete semanas la conferencia está preparada, tiene los conocimientos necesarios para fundarse. Y es un documento muy espiritual, mucha información. Eh, de contexto, de, de, de fondo. Creo que es uno de los mejores documentos del CGI últimamente. Y vosotros tenéis que impulsar todo esto. Podéis enviar un email también a los coordinadores nacionales. Envíalo a los coordinadores nacionales de formación, se puede enviar un ejemplar, se puede enviar el, ese documento electrónico para difundirlo. Y otro documento importante, es muy importante, este documento habla de cómo crear conferencias de jóvenes en las universidades y en los eh, centros educativos. Habla 100% de la formación. Es un documento muy bonito, muy colorido, con dibujos, ilustraciones, personas bellas, de hecho, y demuestra cómo es posible fundar una conferencia universitaria. Sabemos que nuestra sociedad nació en el mundo académico de la Sorbona. Este documento, esta guía, también se está traduciendo. Lo, lo vamos a tener en cuatro idiomas. Y os animo a echar un vistazo y difundir estos conocimientos. Podéis escribir a los presidentes de los países para animarles a leer esta guía y para que tengan en cuenta sus sugerencias en el día a día. Luego las cartas circulares. Pues estas cartas son muy importantes también para la formación, no solo por el contenido, por lo que escribo, sino que representa como una instantánea del momento, con mucha información, orientación, sugerencias y recomendaciones. Algunas de las recomendaciones en estas cartas circulares surgen de mis viajes. Cuando voy a un país, veo la realidad. A veces son realidades muy tristes y sobre esto es lo que escribo en las cartas para compartir todo lo que veo y cuando se publica esta carta el 31 de enero va a ser la próxima, pues cuando se publique voy a pedir que enviéis un email a los países para animarles a todos a leer la carta en las conferencias. Es una carta larga, es cierto, pero a lo mejor la podríamos dividir en tres partes. Se podría leer durante ese mes en las conferencias. Y el siguiente presidente general seguramente seguirá con esta tradición vicentina. También tenemos el rosario vicentino. En el 2017, 18 y 19 se habló mucho de esto y luego lo dejamos, pero está en la página web. Tenemos una guía sobre cómo rezar este rosario. Después tenemos eh, lo que hay que hacer el día 10, el día 20, el día 30. Se dedica a, a distintas personas según la fecha. Es un documento muy bonito y nos anima a rezar más con este rosario vicentino y hay algunas personas que ni siquiera saben de su existencia. Está en la página web. Luego la lectura espiritual. En la página web tenemos muchas lecturas espirituales y podemos difundir estas lecturas en los países. Muchas veces tenemos conferencias. Pues quizás el Consejo va. A, puede ir a la página web y hay lecturas en cuatro idiomas en la página web. Y esto nos puede ayudar. Luego, si hablamos de la carta de agregación, esta carta es muy importante como herramienta de formación porque aquí abajo tenemos 16 principios básicos de la sociedad. Lo que significa ser hermano o hermana, la colecta, la red de caridad, la, los hermanamientos, pues son 16 puntos o principios básicos. Y la carta de agregación no solo es un documento para crear un vínculo, no, es mucho más que un documento vinculante. El texto en la parte inferior se tiene que leer cada año. En el aniversario, por ejemplo, en el aniversario de la conferencia, se debería volver a leer esta carta porque es una herramienta muy potente de formación. Y muchos vicentinos no lo saben. Piensan que es algo que se cuelga en la pared, que queda muy bonito en el marco. Y luego nadie volvió a leerlo. No. Hay que leer esta carta porque es un documento bonito. Es bonito lo que se lee en la parte de abajo. Antes fueran 11 y ahora son 16 principios y antes se ponían detrás de la carta. Entonces cuando se marcaba la carta, pues nadie volvía a leer lo que estaba en la parte de atrás y por eso innovamos con este cambio. Y esos 16 principios están en la parte en la parte de adelante y se pueden volver a leer porque lo, casi lo más importante estaba en la parte de atrás y nadie lo leía. Todo lo que hacemos para la canonización de Ozanam es otra gran oportunidad para la formación. Cuando celebramos la beatificación o cuando creamos esa idea de, de, hacer, de ayunar, de hacer ayuno el día 23 de cada mes, y cuando hemos estado en Roma trabajando por la canonización, pues de nuevo, todo esto tiene que ver con la formación, con aumentar nuestra devoción hacia Ozanam. Y si entendemos más de su historia, vamos a sentir más pasión por eh, Ozanam. Tenemos que ser como espejos de Ozanam, de hecho. Hay que pensar en si estamos tratando a la gente igual que como lo hizo él. Las personas, sus cónyuges, su familia, sus hijos, hijas, estudiantes, profesores. Tenemos que pensar en cómo tratamos a todas estas personas. Si lo estamos haciendo igual que Ozanam, ahora vemos que la gente pues, agrede a los profesores. Los estudiantes pues, se burlan de los profesores hoy en día. Pero Ozanam ofrecía un modelo, un ejemplo de, de hombre de familia, de profesor. Es una joya en realidad y tenemos que utilizar su ejemplo más. Hablamos de San Vicente muchísimo en la sociedad, pero tenemos que hablar más de Ozanam y aprovechar de todos estos eventos y las actividades de Ozanam, que fue un gran hombre. Y ofrece un ejemplo para todos. Todo lo que hacemos, hablando de Ozanam, es algo positivo. Es algo positivo para la formación y la capacitación. La formación universal, que también forma parte del trabajo de Marisa y de todos vosotros, pues ahí tenemos 16 módulos, 16, y vamos a tener módulos nuevos. Y es una maravilla. Están disponibles en cuatro idiomas, están en la página web del CGI, disponibles para todo el mundo. Y siempre se están mejorando. Esos módulos que se van a lanzar, los nuevos, pues demuestran que la formación no puede quedar quieta, paralizada en el tiempo. No, tiene que actualizarse, tiene que estar al día. Enhorabuena a Marisa. Me gustaría decir enhorabuena por estas iniciativas. Y esta guía. también tiene el sello del Consejo Nacional de España. Es uno de los documentos, uno de los mejores documentos que hemos publicado. Tiene 95 páginas. He leído este y leo este documento constantemente. Me encanta. Es como el glaseado encima de una tarta. Porque nos habla de lo que se ha hecho. Se ve claramente, la información está muy bien organizada. Es una guía fantástica. Realmente es una joya, una joya, perdón, es una joya ofreciendo información de esta vicepresidencia. Tenemos formación, tenemos himnos, tenemos la historia de nuestro fundador. Eh, explica qué son las visitas y no, bueno, no sustituye la regla. La regla es otra cosa, no sustituye a la regla, pero es una guía complementaria. Está en PDF, se puede descargar, se puede enviar a cada país. Y es uno de los mejores documentos. Uh, publicados durante este mandato. En este campo de la formación y se han publicado 12 libros durante los últimos años. Voy a hablar de algunos pocos. Son 12 y muchos con el patrocinio de España. Tenemos Frederick o Federico Ozanam en la Sorbona. Federico Zanam y a Rerum Novarum. Marisa ayudó a escribir este libro. Es un libro maravilloso. Cuando hablo con los obispos, pues muchas veces les comento este libro. Lo ofrezco como regalo. Y Ozanam ya defendía en el pasado las mujeres, los derechos de los trabajadores, los derechos eh, de los niños, las mujeres embarazadas. Ya se adelantó con todo esto. entonces con esta protección de los derechos de los trabajadores el derecho a descansar a tener vacaciones, tener unos días de descanso cada semana tener un sueldo digno etcétera él ya defendía todo esto Ahora es fácil hablar de estos temas pero en el pasado en 1853 no era tan fácil cuando las personas pues sufrían, explotación, trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, vivían en condiciones inhumanas, sin comida, sin medidas de higiene. Así que es uno de los mejores libros. Enhorabuena, a Manuel, por este libro. También tenemos la cronología de Frederico Ozanam, escrito por el padre Méndez en portugués. Y aquí también tenemos el Día de los Pobres. Es un libro corto escrito por el padre Moto. Es el libro más completo sobre los pobres porque él habla de cómo... Jesús percibía a los pobres, cómo veía a los pobres y como San Vicente veía a los pobres y como Ozanam llegaba a los pobres. Y este libro, pues se tiene que leer. Vosotros tenéis que leer. Deberíais leer este libro antes de poder promocionarlo. Está en cuatro idiomas y Carlos, de hecho, ha cambiado la portada porque el texto es atemporal. Pero la portada intentamos actualizarla cada año porque cada año el Papa habla de cosas nuevas. Así que actualizamos un poco la portada, pero el contenido siempre sigue igual. Habla de cómo comprender y ayudar a los pobres. Y ese es el propósito de nuestra sociedad. Y este libro, por lo tanto, es 100% formación. Y bueno, volveré a este tema un poco más tarde. Este otro libro se publicó hace poco y habla del Evangelio y el trabajo vicentino. Y a la derecha tenemos otra guinda del pastel. Aquí. Hablan de los santos que han formado parte de conferencias vicentinas y son ahora servidores de Dios o son personas bendecidas o beatas o santos o venerables o venerados. Y bueno, son personas, fueron personas como nosotros, pero luego han seguido el camino hacia la santidad. Está en español y en portugués y en el futuro intentaremos publicarlo en otros idiomas. Durante la pandemia, Marisa no dejó de trabajar. Hizo, organizó tres seminarios o webinarios uno cada seis meses durante la pandemia el CGI trabajaba durante la pandemia la gente estaba confinada en casa pero el CGI ofrecía la posibilidad de recibir formación y me gustaron los tres hubo cinco ponentes en cada webinario o webinar y todos estos ponentes los 15, fueron maravillosos, prepararon eh, lo que iban a contar y me gustaron todos. y si habéis visto estas sesiones, si habéis visto, pues seguramente también os gustaron igual que a mí. algunas veces, pues asistía a más gente, otras veces menos, es verdad, pero tuvimos que hacer lo mejor posible. Da igual si hay pocas personas escuchando, siempre tenemos que hacer lo mejor posible. Y quiero dar la enhorabuena a Marisa por esto, porque realmente pues, superaba esa, esas faltas, ese hueco durante la pandemia. Llenaba ese vacío que había durante la pandemia. El Papa predicaba solo en la plaza sentíamos ese aislamiento. predicaba solo. no había nadie en la plaza. Ese, eh, esa imagen siempre estará con nosotros. y no se podía parar. no se podía dejar de hacer cosas durante la pandemia. la formación seguía por zoom, por google meets. y nosotros Hemos visto cómo funcionaba todo en estas plataformas y teníamos que seguir. Tenemos el boletín también de Osanam Network. Ese boletín está lleno de información, de formación. No solo es un boletín con actualidades, no. Todo lo que hacemos está vinculado con la formación. Este boletín está lleno de artículos para la formación. Cuando esta revista, este boletín, se envía, pues podéis enviar un email a cada país para avisar que hay un nuevo boletín, que hay una nueva edición de Ozanam Network y ahí dentro hay artículos de actualidad, artículos que hablan de la espiritualidad. Tenéis que aprovechar todo esto. Es una gran oportunidad para poneros en contacto con los distintos países. Todo lo que hace, todo lo que hace el CGI produce, pues tenéis que avisar a los países de estas, estos documentos. Tenéis que estar presentes y proactivos y en línea con lo que está haciendo el CGI. Entonces... Nuestro sitio web también es maravilloso. Tiene grandes cosas muy interesantes. Osanam TV. También emite en vive los eventos del CGI y también las redes sociales. Nuestra comunicación es muy eficiente y está muy presente en las redes sociales. Tenemos vídeos institucionales que se deben mostrar en los eventos de formación. Cuando tenemos un evento de formación tenemos que utilizar los, estos materiales. El vídeo institucional solo dura tres minutos. Tenemos que divulgarlo. Y está en cuatro idiomas. Es bonito, es bello, es muy emocional. Es un vídeo muy emocional que muestra nuestras actividades. Las visitas a los hogares, las visitas de las personas mayores, está todo incluido. Ahí es un gran vídeo y lo hemos promovido lo suficiente. Es una gran oportunidad que tienen también en materia de formación y capacitación. El talk show, el debate, todos los años, no os lo debéis perder. Tenéis que estar ahí, tenéis que plantearme preguntas. Preguntas sobre la formación y la capacitación. Así que la segunda será el 11 de diciembre, es el próximo debate por radiofónico. Hay que divulgar este talk show, este debate. Tenemos que comprender que sois el vínculo entre el CGI y los países todas las cosas que veis, todas las cosas que recibéis y que sea valioso enviarlas a los países. Siempre es una oportunidad para establecer contactos, una oportunidad para ser vistos, para ser recordados por los países. El mensaje de Navidad también es una gran oportunidad en términos de formación y este año vais a tener... No solo voy a ser yo el que hable en el mensaje navideño, todos los miembros de la mesa vamos a estar juntos y vamos a hacer el vídeo. Es una sorpresa, no os la puedo mostrar todavía, pero os va a gustar mucho, os va a gustar. Enviar este vídeo, enviar este mensaje navideño a los países es un importante evento que se debe divulgar las entrevistas, las entrevistas en las que he participado, He hablado de formación, de crecimiento, de caridad. Ah, tenéis que enviarlas y divulgarlas los links a estas entrevistas cuando se publica o se descarga una entrevista. Luego acerca de Amelie, pues hemos descubierto. Cuanto más hablamos de Amélie, cuanto más hablamos de Amélie, más hablamos de Osanam. Amélie es una, fue una mujer maravillosa, dedicó su vida a Osanam. Dedicó todo a la memoria de Osanam. Tenemos que promover la vida de Amélie, su personalidad, su presencia. Es como en el día de la mujer vicentina, el... 14 de agosto. Tenemos que recordarla y subrayar esta flecha que no se te, la gente tenga conocimiento que tenemos que enviar esta información sobre Amelía a los países. Tenemos que trabajar una semana a dos semanas de antelación. Tienen que conocer cuál es el evento que se va a celebrar y tenemos que anticiparnos y enviar esta información a los países de modo que puedan celebrar el Día de las Mujeres Vicentinas. Estos libros se han publicado recientemente en inglés y francés, reescrito por varias personas. No fue el organizador, pero han participado varias personas. Es muy actual y se ha publicado para conmemorarle el 200 aniversario de su nacimiento en inglés y en francés. Y pronto estará en español y portugués. Ha sido redactado por personas con muchos conocimientos, Javier Sento. Madeleine Osset, que es, es una experta en Osanán, y, y Amelie es un gran regalo, una joyita, y vosotros en vuestro papel es ayudarnos a divulgar estos materiales y estos informes del CGI, es muy importante. Tenemos uh, estas es edición especial sobre formación y capacitación. Y cuando estas, a estas personas de la iglesia o políticos, responsables políticos o empresarios, autoridades gubernamentales, cuando los voy a visitar siempre llevo una copia del informe. El informe está muy bien redactado. este es el informe más reciente en cuatro idiomas y es uno de los que más me gusta. porque cuando visito a un responsable político se lo entrego y lo empiezan a ojear y no comprenden, ven las fotos, ven lo que hacemos y, lo y pueden comprender exactamente lo que hacemos es una gran herramienta en términos de formación. Aquí podéis ver comunicación, formación, están interconectadas estrechamente, no es solo comunicación, es también formación, no es solo formación, es también comunicación, las dos cosas están, van juntas. Aquí vamos a oler el padre Andrés, le he dejado para el final el padre Andrés, moto. Es una gema, una pequeña gema, es una joya. Nuestro asesor espiritual ha redactado muchas publicaciones, ha publicado los libros durante la pandemia. Tiene unos grandes conocimientos sobre San Vicente, sobre los principales autores católicos. Y es nuestro asesor espiritual internacional. También es el director del Centro de Formación Internacional, el CIF, en París. Si puedes visitar eh, la página del CIF durante un mes, lo van a dedicar en París estudiando sobre Luis de Marillac, San Vicente Sanan y Rosario Gondi. Es una inmersión total en la historia de nuestras confederaciones y si podéis asistir a este, a este evento, va. si queréis hacer este curso, los puedo, os puedo ayudar pagando la tarifa de registro. No podemos pagar todos los gastos, pero sí la tasa, la tarifa de registro, de matrícula. Para si queréis asistir dentro de la familia vicentina, trabajamos también muy cerca de los restos de ramas de la familia vicentina. Y aquí la formación de la familia vicentina está más centrada en San Vicente. Nuestra formación está más centrada en los siete fundadores y los pobres tenemos que utilizar ambas líneas de formación porque son importantes para nuestros hermanos y hermanas. El próximo año nuestra reunión se celebrará en Roma, la Asamblea General. Les elegiremos un nuevo presidente general y también tenemos la reunión de los países de habla portuguesa. Así que os pido que recéis por estos dos eventos que se celebrarán el junio el año que viene en Roma. Y para concluir datos estadísticos, estamos presentes en 153 territorios. Hay cuatro países que pronto van a participar los países escandinavos que se reseñan, en somos 48.000 conferencias. 800.000 miembros de estas, de estas 48.000 conferencias, 3.000 han sido actualizadas en los, durante la pandemia. Esto ha sido un milagro porque durante la pandemia todo lo que podíamos hacer era menos, pero aún así hemos crecido. 3.000 nuevas conferencias fueron creadas en los últimos cinco o seis años. Estoy muy feliz con este hecho. ¿Qué es el CGI actualmente, en mi opinión? ¿Qué implica el Consejo General Internacional? No solo por mí, hablo en nombre de todos los miembros del Consejo. El, el, el trabajo de 120 personas, que es el CGI, mejor gobernanza, mayor transparencia, mayor servicio a los países, más diálogo, más apertura, más cercanía a las bases vicentinas, compartir las mejores prácticas entre los países, más proximidad a los consejos nacionales pero siempre con la misma dedicación y el mismo compromiso que siempre hemos tenido porque porque cuanto más conocemos más valoramos, más amamos, más protegemos y más defendemos al Consejo General. Lo más comprendamos, comprendamos la importancia las raíces de la sociedad, su importancia, sus principios, sus valores más fortaleceremos a nuestra sociedad. Y la formación y la capacitación es una herramienta que nos permite ser capaces de alcanzar este objetivo. No lograremos todo esto si no tenemos una formación y capacitación adecuada y por eso sois tan importantes en esta, en esta estructura de la sociedad internacional. y ya os voy a pedir es que recéis por mí, por marisa, por juan man, por todos los miembros del personal, por todos los vicepresidentes, pero que podáis rezar por nosotros para que podamos superar críticas injustas comentarios que no son muy positivos la crítica injusta si alguien nadie quiere escuchar críticas pero pero cuando son injustas es incluso peor así que rogar por nosotros para poder superar estos problemas estas son las oraciones que he mencionado para mantenernos unidos para que para que no nos centremos en cosas sin importancia, centrarnos en las cosas que realmente importen nuestra salvación, nuestra caridad y dejar la vanidad a un lado y dejar los problemas personales humanos a un lado y centrarnos en lo importante. Este es mi mensaje especialmente ahora en nuestro 190 aniversario de nuestra sociedad. Tendremos 190 años la sociedad de San Vicente de Paul. Es un año de celebración, de festividad. Un año de decir adiós a este último mandato y empezar un nuevo mandato. Es un año de transición. El 2023 será un año glorioso para nuestra sociedad. Y con esto voy a concluir la presentación, una presentación larga. Antes de que Juan Manuel diga que ha sido larga, lo voy a decir yo mismo, pero ha sido necesaria para que podáis comprender nuestras ideas y nuestra realidad. Muchas gracias a todos.